Bueno, llegamos a Cozumel. Ahorita lo que vamos a hacer es nos vamos a subir a un barquillo que es un poco más pequeño del que nos subimos hace un momento y ahí vamos a snorkelear. Vamos a snorkelear, que te metes con los peces del arrecife, el agua. Cozumel es una isla que es parte de Quintana Roo, que está como a 40 minutos de Playa del Carmen. Y eso es, tiene muchas atracciones, hay muchas tiendas, hay muchos lugares para caminar, las playas están súper hermosas. Entonces, vamos. Que sí, coño. Thank you.
acá. Quiere rentar aquí una moto, no hay sargazo, está súper clarita el agua, hay de muchos tonos de mar. Entonces ese es en el catamarán que veníamos y todo está súper chulo, es muy bonito aquí. Además está súper solo, está súper solito para si te quieres venir de luna de miel. Y este es el lugar. Utah, super lindo. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Y pues ya, es super chulo. Vamos a comer en este lugar. De hecho, si se pueden dar cuenta, el agua es como de muchas tonalidades de azul y los peces se ven desde aquí. ¡No manches! ¡Qué increíble! Tenemos un frijolito, un tocito, de esos son salsa verde, salsa roja, una salsa como cariñada, pican. Muchas gracias.
estamos en ese catamarán súper bonito. Quiero decir que ella es mi patrocinadora. Mi ¿cómo se dice? Mi sugar mami. Mi sugar mami. Entonces, pues aquí es súper chido. Y ahorita vamos, bueno, el chico nos va a enseñar lo que son las cosas del hotel al que estamos ahorita viendo. Súper cansadas, cañón. Entonces, vamos a ver ahorita qué hacemos, porque tenemos que tomar el ferry de regreso a las 3 de la tarde. Entonces, vamos a ver qué se da. Está súper chido aquí. Hay muchas cositas aquí para ver. Este es como que el centro de Cozumel. Como sumes cosas, y hay un mercadillo, un mercado. Porque hay así como un buen de cosas que hacen los mexicanos. De pues barrillo, así como que es de lo que se sustenta muchas veces la gente que vive en estos lugares, que obviamente pues está lleno de gente de todos lados del mundo. Y ahorita vamos como a una tipo de degustación de tequila, y pues ya, a ver, vamos a ver qué tal, nos vamos a embriagar. Esto es como unas cosillas que hace la gente con barro y talavera o algo así se llama. Necesita una poca de gracia. Ya no grabé nada porque ya no tenía nada de batería, pero ya llegamos a casa. Ya es momento de descansar un poquito porque no, estuvo súper cansado. Espero les haya gustado mucho todo lo que les mostré el día de hoy. A lo mejor mucha gente ya lo conoce, mucha gente ya ha venido a Cozumel, tal vez no, tal vez sí. Pero espero les haya gustado mucho. Denle mucho like, suscríbanse al canal para estar subiendo más contenido así de todo lo que hay en Playa del Carmen. Si quieren ver algo, si quieren conocer algo, déjenmelo saber. Y ya pues yo trataré de muy pronto subir más videos acerca de todo lo que hay en playa, ¿vale? Bueno chicos, pues les deseo una linda tarde.
y nos vemos pronto en otro video. ¡Adiós!